Cuando hay acción y vigor, Milo Frío te refresca con energía. ¿Cómo está? Buenas tardes. El voleibol vuelve a reunirnos. Nos ha juntado en más de una ocasión en transmisiones importantes nuestras, también a través de muchos reportajes, de notas personales, entrevistas, en fin. Ahora, por una ocasión, por una circunstancia muy especial. Es en grande porque es un campeonato sudamericano y tiene mucho que ver con el futuro porque se trata de un sudamericano de menores. Chile lo encara con mucha ilusión, como siempre, aunque con un detalle que luego le voy a contar. Jugada decisiva. Con esta jugada se termina el set. Ellos van a descansar, nosotros no, porque le traemos estos mensajes para usted. Cuando hay acción y vigor, Milo Frío te refresca con energía. ¿Se atrevería a comer una sola? Papas fritas, ideal. Imposible comerse una sola. Goza el nuevo chicle, dos en uno, miti miti. Un chicle grande, con dos sabores. Grandes. Miti miti menta. Y cuando digo menta, digo menta y menta. Miti miti, miti miti, fresa crema. Y cuando digo fresa crema, digo fresa crema. Miti miti, los compartes con José. ¿Se atrevería a comer una sola? Papas fritas, ideal. Imposible comerse una sola. Estamos de vuelta entonces en el gimnasio Manuel Plaza. Significa el punto 14. Están a un punto de ganar el set y el partido. Aquí se decide. Con esa pelota blandita se resuelve. Repetimos el desenlace entonces. Así fue, con esa pelota que va mansita, blandita, hace Argentina 15, Chile 5. Ahí está el desarrollo total entonces. Argentina fue 15, 5, 15, 7, 15, 9. Para nosotros, el momento de traerle unos muy buenos consejos. Cuando hay acción y vigor, Milo Frío te refresca con energía. ¿Se atrevería a comer una sola? Papas fritas, ideal. Imposible comerse una sola. Goza el nuevo chicle, dos en uno, miti miti. Un chicle grande, con dos sabores. Grandes. Miti miti menta. Y cuando digo, menta y menta. Miti miti, miti miti, fresa crema. Y cuando digo fresa crema. Miti miti, los compartes con José. El chicle grande.
atrevería a comer una sola? Papas fritas ideal. Imposible comerse una sola. Zigzagueante, si se quiere, el desarrollo del partido, no solo desde el punto de vista de Chile, sino también de Argentina, aunque lo ganó con absoluta claridad en 13, hubo mucho de zigzag en su desempeño. La observación técnica viene luego, porque ahora lo que nos interesa es lo que ha sucedido, lo que está sucediendo al borde del campo para ver la opinión de los protagonistas. Pancho Reyes está con ellos. Sí, tenemos una nota de mucha importancia. Es Antonio Esteban Di Palma, el número 9 y realmente el verdugo del equipo chileno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien. ¿Cansado? Sí, bastante. ¿Qué te pareció el partido? ¿Fue disputado? Sí, Chile nos hizo bastante fuerza. Creo un buen equipo, pero nos logramos imponer nosotros con mayor altura, creo. ¿En qué radicaron las diferencias, en tu criterio? Es la altura y las pelotas altas, que creo que tenemos una pequeña ventaja. Ahora están calentando ya las damas de Brasil y Perú. Luego lo harán las de Chile y Argentina. Mañana van a jugar a las 8 de la noche en damas Argentina y Brasil. En damas también a las 9 y media Chile y Perú. Pero antes, mucho antes, vamos a estar nosotros con usted. A las 6 y media para llevarle en varones Chile y Brasil. Hemos perdido esta tarde. Sin embargo, nos queda una sensación grata a pesar de todo. No nos vamos con un sabor amargo en absoluto. Por el contrario, nos vamos tal vez con este buen sabor que viene a continuación en nuestro cierre. Buenas noches. Cuando hay acción y vigor, Milo Frío te refresca con energía.